Señoras y señores, lucharán de 2 a 3 coles o lo que se acumule en el camino. En esta esquina está la leyenda Tagón. ¡Ah! ¡Oh! ¡Así o menos! Se llama Luis Roberto Alves Sague. La Diablo Squad y Scan Management tiene un abanico de más de 30 artistas. Bienvenidos, tenemos la reta de esta semana. Alguien que nunca habían visto en estas condiciones. ¡Vadir Derbez! Señores, ¿cómo están? Encantado de estar aquí. Para sudar la gota gorda un ratito, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿No te hemos visto deportivo, Vadir? No, y fíjate que sí me gusta hacer deporte, pero sí casi no muestro ese lado. Fuera de esquiar y de cosas así como... más extremas. Exacto, más extremas. Nada, de tercer mundo. Ay, sí. Yo paracaidismo. Ay, sí, no, me encanta. Igual jugar. Por favor, preséntanos a tu superreta de esta semana. Este equipazo que traje, titanes del soccer, del fútbol, de la pelota, del balón. Me estás poniendo mucha presión, güey. La verdad es que Alex me dijo, vente deportivo, yo me vine de gala, una disculpa, por favor. Aproveché aquí, pensé que veníamos a una boda, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Traemos los colores. ¿A quién le vas tú, Adir? Pasemos a mi siguiente. No, siguiente pregunta. No, la verdad, honestamente, yo nunca tuve bien como un equipo que yo fuera así súper, súper clavado. Y un día, justamente, las Chivas me invitaron a un partido que tuvieron contra el América, un clásico, pero con Celebrity. ¿Qué te parece contra el clásico Celebridad? No, y está muy bueno, está muy divertido. Me encanta porque, aparte, estoy cansadísimo ya. Y entonces estuve ahí jugando y entonces pues ya desde que me puse la camiseta. Desde que me puse la camiseta ya. Un debut se llama Mike. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, gracias. ¿También le vas a la América? No. Yo le voy al Cruz Azul. ¡Cruz Azul! ¡Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano! ¡La novena! Y también tenemos al Chills. Yo soy Chills y pues sí, vengo aquí a jugar. Tampoco prometo ser bueno, la neta. Hace un buen juego. Yo soy Águila y por eso. Está de regreso Cheche Hernández Jr. Ahí te voy a quedar mal, Alex. Yo también. Azul, pero bueno. No, encantado, wey. Encantado de estar aquí en la reta. A ver, vamos a ver. Juan Hernández, ¿por qué no educas bien a tu gente, carajo? Bueno, pues ya tanto azul, ya también me convertí en azul. No, bueno, ya. No, pues está como Chivas, pero azul. Me voy, si quieres me voy. 89, señores. Este Pérez para hacerme segunda. Al ratito llega porque hoy fue un día de caos en los tráficos. Pero bienvenidos, muchachos, vamos a comenzar. ¡El aro de la muerte! ¡Hala! Venga, primer tiro de Cheche. ¡Cheche Yuria! ¡Ay, perro! Bola, ¿dónde están las bolas? Aquí, señor, aquí. Ok, Vadir. Venga. Venga, Vadir, que se vea. Uf. ¡Ay! ¿Cómo ves, Chiles? ¿Tú crees que lo puedas lograr? Yo creo que no. Ok. Sí, pero la esperanza es el último que muere, ¿no? Sí. ¿Ves que esto es una competencia contra ti mismo, Vadir? Realmente sí, o sea, aquí han venido exfutbolistas, futbolistas en activo, youtubers y también todos fallamos. O sea, realmente hay alguien que diga sí, la neta fue un crack. Nadie puede, nadie es perfecto. O sea, bueno. todo mundo se va como aproximando, pero nadie logra. Pues no. Los que más en ridículo nos han dejado son regios. Fue Roberto Martínez, Flippy y Pepe Madero. Bueno, muchachos, se acabó. Bienvenidos a Monterrey, la tierra del fútbol. Here comes a new challenger. ¿Qué te pasa? Perdona, Mico, ya estoy aquí. Tarde por su sueño, Manuel Negrete seguro. Esto es duelo de músicos. Sí. ¿Tú qué tocas, Chills? Yo toco de todo. De todo. ¡Uy, güey! ¿Tú qué tocas? No, ese güey es el que toca. Perfecto, ahí va. Manuel Negrete Jr. ¡Ay, cabrón! Llegó, mira. Llegó prendido, ¿eh? Milagro, carajo. Llegamos. ¿Sabes qué es esta playera, güey? Cuidado.
Venga. Esa camiseta venga, es como chance. Del barrio me respalda, ¿no? Como que... Las gafas aquí significan que mi barrio me respalda. ¡Pódrete, cuatro ojos! Está mal, muy mal. Y aparte, traen rola juntas, ¿no, Badir? ¿Chills y tú? Sí, justo sacamos la de Back to Love. Ahorita andamos en promoción. Y de la promoción, pues necesitamos un descansito. Entonces, pues, por eso nos vinimos para acá a echar muy la bien, pelotita. Muy bien. Venga, Montiel, creo en ti, amigo. Por el poder de la impuntualidad. ¡Por el poder de Grayskull! ¿Y tú cuál traes, Vansful? ¿La del Necaxa? No, ¿qué pasó, mi hermano? La del Rebaño Sagrado. Es la ¿y esta de los qué es? 115 años. ¿O sea, es 1800? ¿Era antes de que se inventara el fútbol, o sea, y existía el Chivas? Chivas. Cristóbal Colón. La versión, pero es ya. Conmemorativa a sí se ve vieja, güey. Me encanta la moda. Y sobre todo cuando se trata de vestir a mis hijas. Me encanta jugar con ellas. Pero, o sea, ¿pero es nueva, en serio? Sí, güey, sí. O sea, fue ¿y por qué esto que... se ve tan chafa, güey? Es vintage. Pero de todo se ve muy chafa. Tiro libre con barrera, de la muerte, del infinito y más allá. La neta, estoy bien nervioso. ¡Por Dios, tengo miedo! Yo soy pésimo para pegarle en general. Aquí ya vamos, insisto, a romper el cero, güey. Ya nos van a exponer, güey. Ya, no digas nada. Como dijera aquel filósofo. ¡Ya nos exhibiste! Ah, sí, gran maestro, maestro de la vida. Me suena. Venga, Chacha Junior. Prepara, punta y la cagó. ¡Eso! Dos más. Venga, así. Tiene que buscar la parábola, porque tiene venga, que chills. Levantarse lo suficiente y caer. ¡Eso! ¡Malo! Él ni me caía bien. Si toca la barrera, no cuenta. Eso tuvo que doler. Venga, Cheche Junior, segundo tiro. Prepara, punta, ¡pum! ¡Primer punto! ¡No! Cero, se rompe el cero. Y este es un gol por la salud para Xuxo Dom, que se le va a donar 15 vendas. Saludos, Xuxo. Ay, no te hagas. Si bien que le agregaste los pinches cables. La decepción. La traición, amigo. Por eso está. ¡Mira! ¡Pum! ¡Empata la situación! ¡1 a 1! ¿Quién dijo que no? Eso sí, ¿te viste? Un collarín está donando para Xuxo Dom. Venga. Ahí tenemos bar. Ahí está. ¡Oh! 2 a 1. Ya empezó. Ahora sí ya empezó esto. Chills, cuando juegas, ¿de qué juegas, Chills? Nunca juego. ¿Nunca has jugado? Nunca, pero en las cáscaras, ¿es el que defiende o el que ataca? O el... Pero, entonces ahí... Ponte de portero. Eso es ahí. Venga. ¡Uf! Y vamos a ver el VAR. Sí, la alcanzó. Sí, lo alcanzó. Técnicamente. No, Manu Negrete se para como Cristiano Ronaldo. Hasta se rasuró las piernas para el día de hoy darle con todo. Venga, Manu. Y ahí está. Por la final del 2000 que nos ganaron. Para esta, Bernal, Pumas es campeón. Medina la falló. Yo la verdad ni me acuerdo, güey, ya la borré. Venga, Badir. Ay, siento que le va a cagar, güey. Recuerda tus clases de física. La comba. La parábola. La parodia. La parodia. La parodia, la familia peluche. La hora pico. Venga, Badir. Uf, uy. ¿Viste ese brinquito que se aventó? Bueno, tiene un papá actor. La presión está en el que tiene un papá futbolista. Esa es la presión. Esa está cabrón. Venga. ¡Uf, golazo! ¡Qué buen gol, güey! ¡Qué buen gol! 3 a 1. Venga, Badir. Como dice Maradona. Que la chupen, que la sigan chupando. Arriesga. ¡Oh! Arriesgó mucho, güey. Vamos, Alex. Tres puntos para el equipo. Remember, Simba. ¡Eso! ¡Ol! Ese sí, ese sí. Sí. Golazo de las Chivas. Otros tres puntos, Alex. ¡Ah, esa es! ¡Oh, botó! ¡Gol!
Caracol. ¡Ay, sí! ¡Vamos, Jiricocho! ¡Oso! Oh, ¡qué golazo, bonito! ¡Golazo, golazo! Equipo. Venga, Alex. Como yo le hice nada más. ¿Qué fue eso? Venga, Alexito. Cuando quieras te enseño. Nos vemos un día temprano y nos damos una clase. Here comes a new challenger. ¿Cuál es tu pretexto, imbécil? No, ahí están mis historias de Instagram, síganme. Nah. Oigan, voy pasando aquí por donde fue el accidente, no sé si lo vieron en las noticias. Vean, ese tráiler se fue hacia abajo, o sea, literal hacia abajo, y hay casas, como podrán ver. Uy, chéquense, banda. O sea, no sé ahorita cómo le voy a hacer porque yo tengo que agarrar un retorno. Aquí, pues no, está atascado, o sea, la neta es que no sé cómo hacerle. Yo vi tus historias. Escuchen Back to Love. Puros anuncios. Eres bailarín de Madrid. Estoy haciendo una serie en Colombia de fútbol. En un viaje que arranca en Colombia y terminará en Qatar. Un viaje en el que quiero tenerte conmigo. ¿Qué? ¿Es tu doble de acción? Sí, en caso de que yo no esté pudiendo, ya entra él. Okay. El doble. Ajá. El triple. Estos eran especialidad de Juanito, ¿eh? Sí. No, vamos a ver. ¡Ahí está! Oh, ¡qué fácil! No, ¡qué fácil es el fútbol así! Así, sí. Mira el Mike, a ver. Venga, Mike, yo confío en ti. Venga, Mike. Costa Rica. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves cómo le estamos dando a un profesional? Juan Hernández. ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! 6-4. Venga. ¡Ay! Último tiro. No pasa nada, no pasa nada. Sí, tú sí puedes hacer lo que quieras, Juan. ¡Oh! No, pues que lo hace los como tres. Si nada, o sea. Récord perfecto de Juan Hernández, ahí se ve, en la forma de agarrar el taco se ve quién era el americanista. ¡Ay! Here comes a new challenger. Me están informando que están saltando a la cancha un par de elementos, con el número 00 el Pérez y con el número 001 el Freddy. Allá tienen puro exfutbolista, güey. Pura gente que a mí me invitaron a base de engaños, la verdad. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que este video era para promocionar una serie que tengo, que acabo de sacar, mira, del fútbol colombiano. No, yo dije, no, pues sí. A mí, de hecho, me dijeron, güey, no vamos a promocionar esas cosas. Así me dijo, ¿eh? Sí. Me dijo, vamos a hablar de tu canción nada más en un lugar como muy tranquilo. ¿Por qué no ponemos tu canción de fondo de mi serie que tengo? ¿No? ¡Eso, equipo! ¡Venga! Oye, nosotros cotorreando sí, allá el gol, güey. ¡Ay! Venga. No quiero que nadie esté presionando a Freddy y nadie mencione el nombre de CD9. Lo mejor de ser chavo es CD9. Mario Bautista es mejor. CD9. Y se va. ¡No, vuelve! No, espera, ya no. Dejen de hablarle a mi equipo, por favor, hasta que tire. ¡No, pendejo! ¡No! ¡No! Güey, eso es trampa, güey. ¡Dejen de estar emputando a mi equipo! ¡Órale, tírale! Es más adelante, güey. Bueno. Ah, no hay pedo. No pasó nada. Se la damos ayer. ¡La rayuela del purgatorio! ¡Ay! ¡Aficionados que viven! A intensidad del fútbol. Bueno, bueno. Fuera del tigre. ¿Este ya cuenta o es...? Ya empezamos. ¡Ajá! ¡Señor! ¡Buenísimo, güey! Nos robaron, güey. ¿Quiso eliminar? Gol. Si rebota y regresa... ¿Quién va? Que le marque a su papá, armamos una película y lo vemos.
Rayuela, solo en cines. Te saludos a Vadir Derbez, que está de ese lado. Estoy contento con Iván Full también. Saludos al señor Derbez, estoy con su hijo, yo se lo cuido, no hay pedo. Ahorita vamos a ir a comer a su casa del señor Derbez, ahí para que estén. Atentos a... Un guisadito que me hizo Alessandra. ¡Ah! Mira, si la hago bien, el señor Derbez me invita a su siguiente película, ya está firmado, y gracias a Dios a Hollywood. Entonces... ¡Adiós! ¡Ah! Me pasé. Y así es como se te fue Hollywood. Se te fue. ¿Cómo ser un Latin lover? ¿Cómo ser un Shocker? No, se salió, pues obviamente. ¡Ay! No. El señor Juan, por favor. ¿Es? Sí, sí, ya decía yo, ya decía yo. Muy buena, buena, Juanito. Cheche, después va a ir. También saludos a Vivi, se vea muy guapa. En cámara es mi hermana, ¿eh? Ah, no, de hecho, Vivi era tu novia, no te hagas, güey. Era tu novia. No, en la ficción. En la ficción, sí. Ahí, éramos los niños no normales. Exactamente. O sea, amigos, amigos. El niño, era, Vadir era educado. Como Junior, ¿no? Así tú. O sea, neta en el hoyo. ¡Punto para nosotros! Sí llega, sí llega. Que le haga como Shusho así. Yo en golf, ¿no? Cheche. ¡Ay! ¡Que se frene! ¡Que se frene! ¡Uy, hijo! Va. Vente. No, en medio de ellos, porque ellos son equipo. En medio de ellos. Eliminado. Montiel. Eliminado. Adiós. Adiós. Pero juega. Bien, amigo. Uy. No, un escaloncito superior. Ya la llegó. ¡Ah, caray! No, se pasó. Sí se pasó, ¿no? Sí, ahí está. No, te pasaste. No, descalificado ya. ¡Punto para nosotros! ¡El aro giratorio del purgatorio! ¡Ay, perro! Pérez, estrella de TikTok, amigo de Kuno. Me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. Va a retar directamente a alguien. ¿A quién vas a retar? El señor Vadir Derbez. Toma. Ah, de plano, qué personal, bueno. Vadir. Me copió mi corte. Trae mi misma ropa, se la presté ayer. Es coraje. La me copia mis TikToks, imagínate. Oye, ¿por qué no fuiste a TikTok? Pues porque no, estoy en campañas y luego pues payasos. Mira. O sea, ¡ay, cabrón! Pinche Vadir, sí es cierto, sí. Yo digo que sí entró. ¿Tú crees que haya en la temporada 3 de Viaje con los Derbez un papel para el Pérez? Fíjate que no teníamos nadie que nos ayudara con las maletas en esta. ¡Nada! ¡Es increíble, señoras y señores! José Eduardo no va, entonces si quieres vente conmigo. ¿Ha traído el Apple Watch? ¿Apple Watch? Claro, papi, aquí puro. Ah, ¿ves? Mira. Ah, notificación. Ay, ahí se te llegan los mensajes. Ah, es que no trae nada el chavo. ¡Ay! ¡Ay! Tiene que contar por algo, o sea. Sí, nadie más le ha dado al pinche aro.
¡Gira el anito! ¡Ah, rápido, de perro va! A ti no te sale, cállate. ¡Se va a desmayar, se va a desmayar! ¿Qué pasó, papi? ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! Descarapeló la pared. No sabe, es que ya están grandes. Vamos a ver aquí el máster. Venga, Guiñac, venga. Guiñac. ¡Oh! ¡Sí fue, patrón! ¡Claro que no, ni madre! ¡Oh! ¡Sí fue, sí fue! Pero el Freddy está bien tatuado, ¿no? Venga, Chills. Venga, Chills. Sí. Y Chills no. Oye, bien. Conservador, pero bien, ¿eh? A ver si es cierto. Esa es la clave, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo. Ay, ahora de zurda. Ahora ya se creció el Cheche Junior. ¡Uf! Tu papá nada más la ve con crechale, mijo. Vale, va. Dígale, señor. Dígale. Acabo de jugar una final. El Cheche Junior metió un gol. Venga. Uno, pero no pudo meter el otro para empatar. Venga, a mí parece que es un chadón. ¡Oh! ¿Qué pedo con ese perro? No, güey, no, ya no juego. Dice su papá, huevo. Gol por la nutrición de Chucho Dom. Le mandamos 10 despensas. No, ¡oh, cabrón! La tenías. Reto, ya no, este es el último. No, ya se acabó. Ahorita inventamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, cabrón! Que hoy el señor no tenga relaciones porque lo va a atinar a la memoria muscular. Sí, Juanito, hoy no tenga sexo porque si no, Cheche va a tener otro hermanito. ¡Ah! Estamos, la banda, no, pues yo quiero ser hermanito de Derbez, ¿no? Pues, ah, ¡eso, perro! ¡Eso! Ah, en el honor, en el honor, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido. No, pues, gracias por la humillación. Lo bueno es que la música sí se escucha chingona. Eso está bueno. Por lo menos de aquí para acá. La canción sí es un golazo. Bueno, muchachos, nos vamos. Badir, por favor, díganos dónde podemos encontrarlo. Usted, señor, a Chills, a todo. ¿Cómo está la onda? Chills, me pueden seguir como Chills Music en Instagram y en todos lados. Y la canción la pueden encontrar en Spotify, YouTube, Apple Music. ¿Van a hacer gira o no? Hicimos una fechita acá en la ciudad, entonces se puso bastante bueno. Entonces, que en una es así, pero realmente cada quien está con su proyecto separado, así que nos juntamos para este sencillo, Back to Love. Perfecto. Freddy, ¿tú qué rollo con la música? Pues volvimos, güey, volvimos a la música. Saqué segundo sencillo, Freddy Leiva. Vayan a checar lo que está bien. Perfecto. Perro. Iván Zul con el documental rumbo a Qatar con diferentes equipos de Sudamérica. Exactamente, ahí si les gusta el fútbol, si les gusta la pasión, el color, vayan a ver el contenido, la verdad está muy bueno. No, ahí en todas las redes sociales, ese Pérez Oficial, muchas gracias por todo su apoyo, sin ustedes no sería nada. ¡Ah! Por mantenerme vigente. ¿Todavía te consideras TikToker o no? No, ya soy una celebridad, más porque hoy estoy acá con Badier. Celebridad y música. Yo también tengo mi segundo sencillo por ahí. Tercero ya. Va a parecer que es choro, pero yo también escuchen música en Spotify. Y ya por fin ya también saqué el primero del 2022 ya. Mikey López 23 en Instagram, síganme porque necesito darles de comer a mi familia. En Instagram, Juan Hernández. En Facebook, Juanito Ramírez. Y gracias, Alex Ward. No, al cliente lo que pida. Oh, muchas gracias, Alex, por la invitación. Siempre es un gusto compartir cancha contigo, aunque perdimos la final. Mis redes sociales, Cheche Junior 18, ahí me pueden seguir. Saludo a toda la banda. ¡Ya chingaron a su madre! ¡Ah! ¡Ay! Venga, échale. ¡Ah! ¡Ándale!